con nuestra casa, casamos para el yete, encontrando el yete se en crim en terra. El turismo. También podemos entrenarlo para limpiar las calas de Estudios Unidos. Esto nos dará ayuda durante todo el año. Todos sabemos cómo la comida es luchando. Ven a ayudarnos. Es tu oportunidad a ayudar la comunidad. Gracias, Ed. ¿Cómo se puede ver la casa Sen? Estoy aquí con Doug Olson. Explica lo que está sucediendo. Bien, Ken. Tenemos un área grande que buscar. Tenemos que las fuerzas de tierra. Podemos usar más voluntarios. Personas de América vienen a y ayudan. Puedo ver hay mucho emoción allí. Le respondemos a si hay más notificas de última hora. A usted, Ed. Bueno, eso bien. Espera un momento. Es solo Pug. En equipo, el liberado por Doug Olson y está caliente en el rastro. Pasa a la cámara de acción. Va a quien. No, a quedes ahí. Ok, esto es Ken. Otra vez aquí en Fishhook, Illinois. Estamos intentando alcanzar al Yeti. Él fue visto de paso por la zona para los ciudadanos de los Estados Unidos. No preocupes. Los tropas están llevando armas de alto poder cargadas con dardos tranquilizantes. Ahora vamos a Doug. Ay, Dios mío. Mira todas esas huellas. La bestia ha sido definitivamente aquí. Espera. Deténgase un minuto. Silencio. Ay, la vista. Míralo. No es magnífico. A la cuenta de tres, atacamos. Uno, dos... Esto es guerra. ¡Fuego! ¡Muera, bestia! You have offended my family, and you have offended the Shaolin Temple. Necesito un paramédico! No vueltas más al hogar! No lo conseguiste. No. Usted hizo. Usted lo hizo. No! La gente de América. Esta noche un hero de verdad murió. Su muerte no será un vano. El yete ha sido capturado y se utilizará para ayudar a la comunidad social y económicamente. También se dice un momento heroico para nuestro amado Doug. Bueno, eso es todo las noticias que tenemos, América.
Por ahora buenas noches y recuerde, quedate con clase.